Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Me da mucho gusto que nos estemos saludando nuevamente. Ya tenía un ratito que no grababa un video, pero fue por cuestiones de tiempo. Pero bueno, ya estamos aquí. Hoy les voy a mostrar mi manera de hacer una sopa de espárragos. Vamos a necesitar para nuestra sopa de espárragos lo siguiente. Vamos a necesitar un rollito de espárragos. Bueno, dos rollitos. Lo que pasa es que aquí yo, para mostrarles los espárragos, para quien no los conozcas, pues son estos. Y el otro rollito lo tengo cortado acá. Entonces son dos rollitos de espárragos cortados así en pedacitos chicos. Vamos a necesitar también dos dientes de ajo, dos papas medianas cortadas en cuadros no muy grandes, porque esto se va a poner a freír y para que sea de rápida cocción. Vamos a necesitar también media cebolla chica cortada así en pedazos grandecitos, y vamos a necesitar aceite de oliva, que es este, del de su preferencia, sal al gusto. Aquí tengo una cucharadita cafetera, un cubo de consomé de pollo. Eso es opcional, si usted se lo quiere poner, se lo puede poner, y si no, pues no se lo ponga. Vamos a necesitar también pimienta al gusto. Y bueno, eso es lo que vamos a necesitar para nuestra sopa de espárragos. Les comento, esta sopa no lleva, para que estén tranquilos los que son intolerantes a la lactosa y a las grasas. Esta sopa no lleva mantequilla ni lleva grasas, pero obvio sale igual de rica. ¿Por qué? Porque esta sopa es con ingredientes más naturales, porque no todos toleramos la leche. Entonces, los voy a hacer así, se los voy a mostrar el procedimiento para que vean qué fácil, y también sale muy rica. Ok, vamos a la preparación. Vamos a poner el aceite. Aquí ya encendimos. Flama media baja. Ponemos aceite de oliva. Ponemos la cebolla, los ajos. Ponemos a freír tantito la cebolla y los ajos. Y entonces esperamos a que la cebolla se ponga blandita y transparente, para que agreguemos las papas. Aquí nuestra cebolla ya está un poco suave. Agregamos nuestras papas. Las papas no se pueden dejar tanto tiempo así al aire, porque se empiezan a poner café. Aquí ponemos nuestros espárragos. Movemos. Agregamos un poquito de pimienta al gusto. Ponemos la sal para que las papas y los espárragos empiecen a soltar sus jugos. Seguimos moviendo para que no se peguen. Esta sopa es súper, súper nutritiva. Si ustedes no tienen aceite de oliva, pueden usar el aceite convencional que usan, o aceite de coco. Yo en este caso le puse aceite de oliva, pero yo la hago o así o con aceite de coco. Ahí al gusto de ustedes. Y aquí, cuando las papas y esto, lo demás ya está en este punto, los espárragos aquí ya cambiaron de color y están más suaves. Los espárragos son muy suaves. Entonces, aquí ya cambiaron de color. Vamos a poner agua. Ponemos el agua. Dejamos que
le ponemos tantita más, lo alzamos un poquito más al fuego y dejamos que hierva todo esto junto y luego licuamos. Ok, tapamos. Aquí ya están, ya se cocieron nuestros espárragos y la papa ya está blandita, ya se puede partir fácilmente. Entonces le apagamos al fuego. Entonces ya quedó así, tampoco que, bueno, yo no acostumbro que quede tan cocida, sino en este punto así la saco y la pongo en la licuadora. Los espárragos son muy suaves, su textura es muy suave, entonces no necesitan mucha cocción. Ponemos todo aquí en la licuadora. Bueno, ya está todo aquí en la licuadora, ya pusimos aquí nuestros espárragos y todo lo demás que sofreímos, entonces vamos a licuar. Todos nuestros ingredientes que licuamos lo vamos a regresar aquí, otra vez a nuestra cacerola. Lo ponemos a fuego lento para que no se pegue, porque como ya agarra una textura así como cremosa, entonces es más fácil que se pegue a la cacerola. Y así, a fuego bajo, pues le vamos a ir moviendo y que se cocine bien los ingredientes y no nos quede cruda, sino que esperemos a que quede bien cocidita, ¿ok? Yo aquí nada más le voy a poner, ¿saben? Medio cubo de consomé de pollo, porque no me gusta usar mucho. Entonces le voy a poner nada más la mitad. Si ustedes quieren ponerle todo el cubo, pónganselo. Si quieren ponerle dos, también. O si no quieren ponerle nada, igual. Es válido. Le puse una poquita de agua al vaso de la licuadora para vaciárselo aquí. Y ya, con eso dejamos que hierva todo junto y ahorita la volvemos a ver. La tapo tantito, esperamos a que hierva. Amigos, ¿qué creen? Nuestra sopa ya está, miren qué rica se ve, ya estoy viendo, le vamos a apagar la flama. Y bueno, la voy a servir para mostrárselas cómo queda. Bueno, la voy a probar también. Y les digo, amigos, está muy rica. A ver, la voy a servir. Y ahorita se las muestro. Amigos, miren, así queda nuestra sopa de espárragos. ¿Qué tal les pareció la preparación? ¿Verdad que está bien sencilla? Bueno, así de fácil es hacer una sopa de espárragos y queda riquísima. Para todos aquellos que tenemos problemas con la lactosa, entonces de esta manera sale muy rica, con una textura cremosa y de sabor exquisito. Les invito a que la preparen, es muy fácil de hacer. Si les gustó el video, les invito a que me regalen un like, se suscriban y compartan el video. Ya saben que yo hago puras recetas prácticas y no dejen de hacerla. Ok, bueno, muchas gracias, nos vemos en el siguiente video. Que Dios los bendiga. Bye.